Nos ha llegado, evidentemente vamos a estudiar lo que nos dice el Tribunal Supremo en el rechazo a ese recurso y vamos a trabajar para cumplir lo que decía la sentencia y para solucionarlo. La sentencia no cuestionaba el fondo del modelo, creemos que es un buen modelo, el de atención a las personas mayores en residencia que se sientan como es su casa, cuestionaba una serie de defectos de forma que tenía el decreto. Entonces, sobre eso, por supuesto, nos vamos a poner a trabajar para solucionarlo de acuerdo con las organizaciones y el sector afectado, ya que el decreto inicial estaba pactado con ellos y era un decreto de consenso. Entonces, vamos a ponernos a trabajar para solucionar esos defectos de forma que tiene el decreto a la mayor brevedad posible. Esperemos que salga a la mayor brevedad posible. El Sindicato de Enfermería, sin embargo, dice que ese decreto lo que hace es restar personal sanitario en las residencias de ancianos. No, no lo resta. Lo que hace es reorganizar el personal, no excluye a nadie, no cita personalmente cada una de las categorías profesionales, pero no los excluye. ¿Si disponen ustedes de algún planteamiento previo o conjunto de partidas de este decreto de concertación en lo que se refiere, en lo que atañe a la financiación? Es decir, ¿va a haber unos mínimos o qué es lo que han pedido exactamente? Pues lo estamos estudiando con el tercer sector. En el momento que lo tengamos un poco cerrado, hay un primer borrador, en el momento que lo tengamos un poco cerrado, os lo presentaremos, pero bueno, yo creo que es importante avanzar un documento real, no ideas que luego pueden ser susceptibles de modificaciones o de malas interpretaciones, pero sí, hay un primer borrador ya sobre el que se está trabajando. ¿Concertación es esto? ¿Concertación económica o sostenibilidad financiera, ¿no? Entre dos partes que tienen ustedes y el tercer sector. Sí, totalmente. Sí, decía ayer el consejero de empleo que va a pedir que la red de atención a las familias vulnerables y la Junta de Ciudadanía entre en el Estatuto de Autonomía, como principio básico de la comunidad. ¿La Consejería de Familia va a trabajar ya en esto? Bueno, para nosotros, tanto la red de protección a las familias como la renta garantizada de ciudadanía siempre ha sido una prioridad. De hecho, somos... Pero a ver, somos la primera comunidad que blindamos por ley la red de protección a las familias. Fíjese la importancia que le damos a este tema. En la pasada legislatura, en las reformas que se plantearon desde los grupos políticos, ya se incluían estos temas. Entonces, nosotros estamos a expensas de lo que planteen los grupos políticos. Esto depende de los grupos de las Cortes, que son los que tienen que presentar estas iniciativas, y estamos a expensas y a su disposición de lo que vayan planteando. Sí, igual que la Consejería de Sanidad hablando de un diagnóstico sobre las listas de espera, y han salido los otros que han salido, no sé si aquí también van a hacer un diagnóstico sobre las listas que han heredado en la dependencia. Pues es que yo creo que aquí la dependencia, lo que vamos a estudiar es la reducción de los plazos de concesión de ese servicio, que ya son bajos, ya son de los más bajos de este país. Y uno de los objetivos que tenemos es que la generación de ese derecho se siga reduciendo. Actualmente, a lo mejor me equivoco en el dato, yo creo que no hay lista de espera, que debe estar en el entorno del 97% más o menos la concesión de esa prestación. Sí, la lista de espera está antes. En la solicitud, claro, esos plazos son los que vamos a intentar reducir a 3 meses. El objetivo es llegar a hacerlo en un plazo máximo de 3 meses. Es un objetivo muy ambicioso. Hay comunidades que estamos hablando de 8 meses, 2 fases diferentes. Aquí vamos a intentar que en los 3 meses esté resuelto todo. ¿En los 3 meses ya haya una valoración? Sí. ¿Algo más? ¿Con quién se ha reunido o se va a reunir? Con todo el tercer sector. Todo. Alrededor, me parece que hay alrededor de 70, 80 personas abajo de asociaciones de todo tipo del tercer sector.